estado dedicado al Dirt Track y preparando el Campeonato de España de Velocidad para el año que viene, que lo haré también. Y bueno, ya que es el memorial, eran amigos míos, Manuel y Santi, pues tengo que correrlo 100%. Tanto como ellos como sus familias pues han sido siempre muy vinculadas con el mundo del motor y han sido muy buena gente y tienen mucha relación con todos, y es más que nada un poco familiar que no como otra cosa. Esta carrera es la más importante que corremos en todo el año y bueno, siempre lo que vamos a hacer es lo mejor que podamos en honor a nuestros amigos. Es una carrera, como ya te he dicho, muy emotiva y bueno, intentaremos estar aquí mientras se celebra. Bueno, pues muy bien, he salido bastante bien, pero a mitad manga me he cansado un poco y bueno, al final noveno y muy bien. El circuito estaba muy bien y a ver la segunda, ¿qué tal va? Pues bueno, la verdad que muy bien, en los entrenamientos he conseguido hacer el cuarto mejor tiempo y en la carrera he conseguido subir una posición y hacer tercero. Estamos esperando para la segunda carrera y a ver qué tal va. Ayer estaba en Barcelona, he estado toda la semana de test ahí en Barcelona con el Dirt Track. Anoche estuve en el Palau Sant Jordi, en el Dirt Track también, y bueno, llegué aquí a las 3 de la mañana y la verdad es que estoy un poquito cansado, pero bueno, merece la pena venir a correrlo y está yendo mejor de lo que pensaba, sí.